Ser podcast. Live from El Salvador, it's the 72nd Miss Universe competition. Crónica 24/7. Ganar el concurso de Miss Universo era el sueño de Seinis Palacios. Me siento muy bien, me siento feliz, me siento emocionada. Un sueño para ella. Una victoria para mi país, una victoria para mi país. Y un sueño para su país, para Nicaragua. Que sea escuchado en el universo, que podamos hacer esta diferencia en mi país. Pero su país ahora mismo vive un régimen represor, en manos de Daniel Ortega y de su mujer, Rosario Murillo. Y el sueño se convirtió en pesadilla. Seinis Palacios ganó el concurso. Miles de personas salieron a la calle a festejarlo, pero la vicepresidenta Murillo quiso confundir la alegría del segundo país más pobre de América Latina con una reivindicación política, con una provocación. Eva Aguado. Provocaciones maquilladas. En Nicaragua no vendemos el alma al diablo. Esta es la historia de una celebración inocente que ha hecho sonar el nombre de Nicaragua por todo el mundo, pero que se ha saldado con destierros y con detenciones. Pobres diablos, porque eso es lo que son, pobres diablos. Episodio 107. La cosa se ha puesto fea para Miss Universo. The new Miss Universe is... Seinis Palacios coge las manos de Miss Tailandia y cierra los ojos. Por Marisol Rojas. Por primera vez, una nicaragüense va a ganar Miss Universo, pero su inminente victoria va a desencadenar una crisis nacional. ¡Nicaragua! Cuando gana Seinis Palacios el Miss Universo, se desborda la gente a celebrarlo. La escritora Gioconda Belli vive en España. El régimen de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad y la casa, un destierro en toda regla. Dice que la emoción que vivieron es comparable a la que sentimos aquí cuando ganamos el Mundial. Entonces la gente salió a la calle con banderas del país, que son azul y blanco, salieron los coches a la calle pitando. O sea, fue una fiesta nacional desde 2018 prácticamente. Cuando hubo un alzamiento popular contra el régimen, la bandera de Nicaragua se volvió clandestina prácticamente. En la lógica del régimen, la euforia por el triunfo de Miss Nicaragua era golpismo. Van a escuchar a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua. Y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. Silvio Prado es politólogo, participó en la Revolución Sandinista y cree que esta reacción es la prueba del desconcierto del régimen. Que no admiten que el pueblo pueda tener muestras de júbilo espontánea. ¿Por qué? Porque se supone que es un pueblo que está hipercontrolado. Es un pueblo que ha sido expulsado del espacio público. Entonces, por esa razón tienen esta reacción tan visceral, tan trasnochada. Antes de la victoria, a Seinis Palacios la ninguneaban y la ridiculizaban. En los medios oficiales se habían burlado de ella, porque la muchacha es una muchacha que estuvo en las manifestaciones del 2018, hay una foto de ella, pero no ha tenido ninguna gran participación política ni nada por el estilo. Incluso habían anunciado que no podría volver al país, pero el veto se esfumó con la victoria. Otra cosa es que ella quiera volver. Ya sabe cómo le ha ido a Karen Celeberti, la dueña de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua y la mujer clave en su preparación. Cuando ella quiere volver al país, no la dejan entrar. Y ella venía con la ropa de Seinis. Y encarcelaron a su hijo de 16 años y a su marido. Allanaron su casa. Y ha acabado renunciando a toda su trayectoria profesional. Escribió una renuncia a su franquicia. Y lo que todo el mundo piensa es que esa carta la escribió para poder salvar de la cárcel a su marido y a su hijo. En Nicaragua, celebrar la victoria de Seinis es meterse en problemas. Es lo que le ha pasado a Vincart y Tors Místico, dos artistas urbanos que empezaron a pintar un mural de homenaje a Miss Universo. Ya no queda ni rastro.
Y también a las personas que trabajan en el Estado les dijeron que no podían seguir hablando de Shanice en las redes sociales. Entonces le quieren declarar como la muerte civil a Shanice en su propio país. Porque hasta incluso el gobierno... La nueva Miss Universo ha estado en CNN, donde le preguntaron por su victoria, pero también por el impacto político que ha tenido. Ahora te conviertes en un foco de atención que sabemos no le ha gustado mucho. Estoy contenta más allá de lo que esté pasando. Ahora está atendiendo todos los compromisos publicitarios que tiene, pero los efectos sociales de su victoria son indiscutibles. Lo que ocasiona es más rechazo y lo que puede ocasionar es mayor fermento de descontento social. Un descontento que no se refleja en protestas sociales, pero sí, paradójicamente, se refleja en alegría, en que la gente... sea feliz, como diría Mario Benedetti, aunque no tenga permiso. Tarde o temprano tendrá que decidir si disfruta del título en Nicaragua o se suma a los más de 600.000 nicaragüenses que han salido del país desde 2018. Fue el año en el que la oposición salió a la calle. La mayoría acabó exiliándose. Crónica 7. Cuando estoy resfriado, todo me cuesta más. Gripe A, COVID, el VRS que causa bronquiolitis, sobre todo a los niños, es el cóctel de tres virus que no deja de circular. En los últimos días, los contagios de gripe ya han empezado a descender. Es la primera vez que bajan en 4 semanas, pero los ingresos hospitalarios todavía siguen creciendo. ¿Fiebre? ¿Dolor? ¿Congestión? ¿Secreción nasal? La tripledemia, los tres virus que nos han acechado en plenas Navidades, han vuelto a poner a prueba a los centros de atención primaria, pero también a los hospitales, algo que se podría evitar si fuéramos a urgencias solo en caso estrictamente necesario. Y aquello que puede ser como un proceso respiratorio... Porque como dice el doctor de un centro de salud de Lugo, Lorenzo Armenteros, un médico de urgencias va a hacer lo mismo que un médico de atención primaria ante la mayoría de las afecciones respiratorias que provocan estos virus. De lo que sería considerado una urgencia menor, no va a haber un tratamiento muy diferente a la que le podrían dar en médico de atención primaria o en un servicio de urgencias extrahospitalarias. Por ejemplo, las radiografías que se hacen en los hospitales solo se necesitan en algunos casos. El 80% de las patologías respiratorias no va a necesitar una radiografía. Para no pasarse o para no quedarse corto cuando atacan los virus respiratorios, en Crónica 24/7 nos dan una lección de educación sanitaria. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Cuándo ir a urgencias y cuándo no? Por Elisa Muñoz. Durante estas primeras semanas del año hay una palabra que sale en casi todas las conversaciones: gripe. Rocío empezó a encontrarse mal en Navidad. Con muchísima tos, ardor en el pecho, dolor de oídos, dolor de cabeza. Me fui al centro de salud, me mandaron pues paracetamol, flumicil, y he estado tomando eso durante 3 semanas, pero nada, no mejoró. Y la verdad que ya no sabes qué hacer, si ir otra vez al centro de salud o ir ya directamente a urgencias. La duda de Rocío la tiene mucha gente estos días, entre otras cosas porque la atención primaria está desbordada. El doctor Lorenzo Armenteros trabaja en un centro de salud de Lugo. Nosotros en una agenda de 30 puedes llegar a 50 porque lo que estás viendo es sobredemanda generada como atención urgente. O sea que esto ha hecho que se incremente todo, que se incremente la consulta en los centros de salud, que al desbordarse ya los centros de salud han hecho que se vaya a las urgencias hospitalarias. El doctor Leo Vigildo Ginel vive una situación muy parecida en el centro de salud de Málaga, donde trabaja. En estos días nosotros estamos ininterrumpidamente viendo pacientes, no disponemos de mucho tiempo para hacer otras actividades. De hecho, en las Navidades, algunos programas, como por ejemplo cirugía menor y otros programas que hacemos, se han paralizado un poco durante este tiempo. Ambos médicos insisten en que en cualquier caso las urgencias deben dejarse para casos muy concretos. Con síntomas moderados y sin patologías previas, no haría falta ni acudir al médico de cabecera. El paciente podría estar en casa
y tomarse los fármacos que ha tomado otras veces y que fueron efectivos, lo que llevamos diciendo muchos días, que se denomina automedicación responsable, con fármacos que conozca la dosificación y el efecto. Y si pasados 3 o 4 días no ha habido mejoría o los síntomas empeoran, entonces sí, es el momento de ir al centro de salud, especialmente si hay patologías previas. Como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un asma, enfermedades cardiovasculares complejas, pacientes con mucha polimedicación o con muchas patologías, que persiste esos síntomas pasados 3 o 4 días o empeoran. En esos casos tendrían que acudir al médico de familia. El doctor Armenteros añade otros pacientes de riesgo. Aquellos que tengan más de 75 años o que tengan alguna afectación crónica o inmunológica, las embarazadas, algo muy importante, embarazadas o las que hayan dado a luz en las últimas 2 semanas, y las que sean demasiado delgados o muy obesos, que también tienen una tendencia mayor a complicaciones en los procesos respiratorios. Entonces, ¿cuándo ir a urgencias de un hospital? Solamente debe acudirse cuando haya una situación similar a una insuficiencia respiratoria, una dificultad para respirar importante, o haya una sensación de pérdida de conocimiento o de obnubilación, consecuencia de una fiebre que lleve más de 5 días. Habría otra, y es que en los niños puede afectarle con diarreas y vómitos y cuando haya signos de deshidratación, tanto en niños o en adultos. La gripe este año ha llegado con más virulencia y sus síntomas tardan más en desaparecer. Tiene que ver con la mascarilla que hemos estado utilizando estos años. Habíamos perdido mucho la inmunidad de grupo. El hecho de que hubiera cada año epidemias sucesivas de gripe nos hacía tener una defensa natural. Era como una vacuna, nos la pusiésemos o no nos la pusiésemos, que nos reforzaba inmunitariamente cada año. Si eso lo perdemos, el año que viene, con toda su fuerza como este, en la que contribuye además de que circula más porque no nos hemos vacunado todo lo que debíamos, porque ha habido muchos niños afectados, porque no hemos usado la mascarilla, da lugar a que haya más casos y que algunos de ellos se alarguen en el tiempo, porque estamos más inmunodesprotegidos. Para quien esté pasando por ello, la doctora Maite Jorge Bravo da algunas recomendaciones básicas. Mantenga una buena hidratación, ventile los espacios interiores, use mascarilla para acudir a los centros sanitarios y si convive con personas frágiles o vulnerables. Y siempre la mejor receta es el sentido común, también a la hora de ir al médico. Habría que ser racional y ver el grado de nuestra sintomatología para adecuar a la atención prestada, dejar la atención hospitalaria siempre para aquellos que revistan mayor gravedad. Eso es algo que se debería de estar un poco en la cultura sanitaria de todos. Crónica 24-7. Una de precios. Las previsiones en cuanto a inflación es que siga esta tendencia decreciente tanto en 2024 como 2025. Aunque los datos mejoran, incluso como para que, como escuchan el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, diga en Radio Nacional que van a seguir mejorando, lo cierto es que ha empezado el año y la cuesta de enero es más empinada este 2024. Vengo ahora mismo de por pescado y de verdad ha subido muchísimo. Era ya el colmo, como dice mi mujer, el aceite. Sube el IVA de la luz y del gas y eso se está notando ya en la factura energética, el kilo o el litro de cualquier alimento, la cesta de la compra. Es más cara que hace un año. Pues hay cosas que tampoco me puedo permitir comprarme y cosas así nada más. Suben las tarifas del teléfono e internet y solo el transporte y algunas hipotecas, las que se actualizan semestralmente y les toca ahora, se abaratan un poco. En Crónica 24-7 echamos cuentas para empezar el año. Han subido mucho, los precios han subido mucho, pero mucho, mucho, mucho. Se nota un montón, yo lo noto un montón. Lo que necesita tu bolsillo para empezar bien el año. Como cada año ya está aquí la cuesta de enero y como cada año la afrontamos con el bolsillo tocado por los gastos navideños. Por Carlos Sevilla. Este 2024 ha comenzado con subidas de precios en la energía, las hipotecas, las telecomunicaciones, también en los alimentos, y así la cuesta de enero se complica. Hay que recortar porque está todo muy caro, aunque sean rebajas. O sea que... Y los precios de rebaja tampoco es que estén muy rebajados. Siempre en esta época las rebajas se intentan aprovechar al máximo, pero con todo
con todo lo que hay luego que afrontar, que es más complicado que al final este tipo de cosas, los regalos y todo. Pues la factura eléctrica es más cara porque el gobierno ha subido el IVA de la luz y el impuesto especial eléctrico, que el año pasado estaban más rebajados, y lo mismo sucede con el IVA del gas, que sube al 10% en el primer trimestre y que volverá al 21% a partir del segundo. Los alimentos también son más caros, un 7,3% más caros que hace un año, según los últimos datos del INE, y aunque el gobierno mantiene la rebaja del IVA a los alimentos básicos, las legumbres han subido un 13%, las frutas casi un 12%, el arroz un 8%, y el aceite de oliva, a la cabeza de todas las subidas, se ha encarecido un 54% en el último año. A todo esto hay que añadir las hipotecas. Contratar hoy una hipoteca tiene un tipo de interés del 3,3%, cuando hace un año era del 2,66%. Y aunque el Euribor ha bajado en las últimas semanas, gran parte de las hipotecas, las que se renuevan anualmente según el dato del Euribor de diciembre, siguen subiendo y no empezarán a notar la bajada hasta después de primavera. Eso sí, las que se renuevan cada 6 meses ya son más bajas. Habitualmente, enero era un mes donde se subían los precios regulados, en la medida en que se han ido desregulando precios, bueno, pues cada vez era menos cuesta. Pero este año sí que hay subida significativa en la electricidad, que tienen un peso importante en la medida en que se retiran las medidas anticrisis, y es significativo, por ejemplo, un sector tradicionalmente deflacionista como es el de las telecomunicaciones, donde este año hay subida y subida sustanciosa. Es Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, y se refiere a las subidas de las tarifas que han aplicado, por ejemplo, Movistar y Vodafone, del 3 y del 4% de media, respectivamente. Según el comparador que listo, con esta actualización de precios, los recibos de estas compañías subirán de media casi 34 euros al año. Y ante todas estas subidas, ¿qué podemos hacer para ahorrar? Comparar precios. No todo sube lo mismo, no todos los niveles de precios son iguales. Nuestros estudios año a año demuestran, y este año también, que hay notable diferencia de precio y ciertas políticas de las distintas empresas en trasladar íntegramente o no la subida de costes a los consumidores para ganar cuota de mercado. Y con alimentos, suministros o préstamos más caros, muchos se lanzan a buscar las ofertas en las rebajas de enero. Cerca de un 60% de los consumidores no tiene intención de comprar nada durante estas rebajas y casi un tercio aprovechará para comprar artículos que necesita a menor precio, según una encuesta de la aplicación financiera Plazo. El gasto medio ascenderá a 130 euros por persona, es un 25% más que el año pasado. He gastado más este año, sí. El año pasado no pude gastar mucho porque no estaba trabajando, pero este año, pues ya que puedo un poquito más, he gastado un poco más. Como todos los años, 300, 400, 500 euros, no sé, por ahí. Cosas que habíamos comprado previamente para que nos habían traído los Reyes, pues la misma talla muchas veces en rebajas por intentar sacar algo extra, ¿no?, del cambio. Así que es verdad que se ha notado. Rebajas, jornadas de descuentos y promociones que cada vez se solapan más unas con otras a lo largo del año, dejando al consumidor desorientado, sin saber cuándo puede encontrar el mejor precio. Es lo que dicen los pequeños comerciantes, que son optimistas y esperan un aumento de la facturación de entre un 3 y un 5% respecto al año pasado, pero que advierten que eso no quiere decir que vendan más. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio. El efecto de la inflación hace incrementar la facturación de los negocios sin necesariamente tener que haber vendido más. Y en el comercio de proximidad ocurre algo parecido. Está todo el producto más caro y si uno ha crecido un 3, un 4, un 5%, pero el IPC ha sido de ese calibre, pues igual estamos estancados en ventas. Una inflación que, según Torres, también está recortando el gasto de los consumidores, aunque el consumo global aumente. Tenemos casi 21 millones y medio de personas trabajando, que son 750.000 más que hace un año, y por tanto eso hace que el consumo en términos globales pues haya crecido. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el gasto por familia, no hablo ya de la campaña de rebajas o de la campaña de el gasto por familia, está decreciendo y ese dato ya se lleva produciendo desde hace varios trimestres. Pues así han comenzado la cuesta de enero y sus rebajas, con subidas de precio y presupuestos limitados y con la esperanza de que la inflación se suavice en los próximos meses. Crónica 24-7. Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración
en golpismo destructivo. Información, miradas. Esto ha hecho que se incremente todo, que se incremente la consulta en los centros de salud, que al desbordarse ya los centros de salud han hecho que se vaya a las urgencias hospitalarias. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Comparar precio. No todo sube lo mismo, no todos los niveles de precios son iguales. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en las principales plataformas. Cadena Ser. La radio.